Buenos días, chicos. Aquí estamos en otro vídeo. Hemos bajado ya 2 kilos en menos de una semana. La verdad que después de este finde, el peso ha bajado. He tirado bastante agua, me noto un pelín más drenado. Y tengo unas agujetas de piernas mortales. Pero bueno, vamos poco a poco apretando ya. Quedamos muy pocos días, pero me voy sintiendo mejor, un poco menos pesado, un poco menos hinchada la piel. Y hoy toca entrenamiento de espalda con Sergio Estepa, así que nada, vamos a por el desayuno y ahora en un rato nos vemos entrenando. Bueno, chicos, vamos con el desayuno, como ya sabéis, 8 huevos en total. 5 aquí a la plancha y luego ahora me hago una tortilla con 3 huevos. Y ahora luego preparo la harina de avena que me la beberé en shaker, ¿vale? Así que vamos a dejar que se hagan. Hacemos una tortillita y a desayunar. Y bueno, como sabéis, la harina de avena me la bebo. Hoy voy a utilizar esta de croissant, que está, la verdad que está muy buena. Y lo mismo, 125 gramos. Me como primero los huevos y la tortilla, luego esto me lo bebo de un trago y así vamos rapidito. Y siempre la harina de avena, cuando me la bebo, me la intento beber de un trago. Si voy parando, entre que no tengo mucha hambre y demás, y la textura es muy espesa, igual te da un poco de asco. Así que yo recomiendo beberla de un trago si no te gusta mucho. Hora de desayunar. 5 huevos, la tortillita de 3 huevos, la harina de avena, aquí, esto para el final de postre. Y bueno, la suplementación. Me he tomado ya la suplementación en ayunas, que os lo enseñé en el vídeo anterior. Y ahora voy aquí, el omega 3, multivitamínico, vitamina C, vitamina B y vitamina D3K2. Vamos a alimentarnos y en un rato estamos ya entrenando. Una duda, chavales. Vosotros si coméis huevos así, que no sé si todo el mundo coméis huevos así, ¿las yemas las rompéis? ¿O sois como yo, que la dejáis para el final? Yo me suelo comer todas las claras primero y luego las 5 yemas así. Esto es lo mejor. Dejadme en comentarios cómo sois vosotros, ¿vale? Si os gusta la yema comerosla así, o muy hecha, muy cruda. A mí me gusta que esté, que explote en la boca y comérmelas de uno en uno. Aquí estamos, bueno, otro vídeo más para el canal. Estamos aquí con Sergio Estepa. Es la primera vez que está en el canal. Llevo mucho tiempo que queremos grabar para entrenar. Pero es bueno. Que, es que la última vez que grabamos, bueno, ¿tenías el canal? ¿Lo tenías? No, no, yo lo tenía. No, no, subí, o sea, tenías algún vídeo por ahí por YouTube perdido, pero no tenías ni canal. Total, que aquí lo tenemos ya. Está preparándose también. Está casi la misma semana, 11 semanas, 12, sí, bueno, por ahí. 3 meses. 3 meses para ya final de octubre, noviembre. Y vamos a dar la espalda. Vamos a ver, es la primera vez que entreno yo espalda en este gimnasio, que yo también me acabo de apuntar, él tampoco, así que vamos a probar las máquinas, vamos a improvisar un poco y a ver qué tal sale el entrenamiento. Ya luego, si quieres, podemos empezar.
Bueno, estamos aquí. Y digo, vamos a empezar por. Por pullover desde polea alta con la cuerda, ¿vale? Es la máquina esta, así que vamos a ir improvisando. Luego hemos visto que hay aquí tres máquinas. Y poco más, haremos una o dos series de calentar, luego unas tres o cuatro series efectivas. Y iréis viendo el entrenamiento porque, igual por la música, no puedo explicar todos los ejercicios, ¿vale? Así que nada. Thank you.
Vamos, Sergio, va. Va. Sí. Vamos. Vamos otra. Vamos. Vamos. Por hacer seis mal hechas y metiendo no, porque es que al final no termino igual. Te lo dan los años y aprender a olvidar de meter peso para un vídeo. Hostia, yo llevo muchos años, tío, que tenía unos dolores que te cagas. Pero de andar 50 metros y todo el tirón. Sí. Tampoco hacer el burro. Lo que tiene es retención. Un poco hinchazón ahora y ya está. Está.
Vamos, Sergio. Brutal. Hicieron muy fuerte al detrás. Vamos, eso es. Vamos. Vamos. Eso es. Vamos. Metemos 10 más. Graba aquí el que no sale de ahí. Metemos 10 más, 20. ¿Cuánto? Se me estaba soltando, tío, de la mano sudar. Parece un dinosaurio, ya lo sé, ya. Vamos a acabar.
no va a buscar, sí, vaya. Toda la maquinaria nueva. Es que es una mierda, A ver, hay un tío que está ahí. Vamos. No quiero poner cargas por eso, ¿eh? Uno más y... Nos queda nada ya. Bueno. Fin del entrenamiento de espalda, chavales. Entrenamiento finalizado. Ya hemos terminado el entrenamiento de espalda. Estuvo bien, ¿eh? Sí, ha sido todo improvisado. Hemos ido un poco con calma, pero hemos entrenado bien, ¿sabes? Sergio es de los que entrena como yo, controlando bien. Se nota mucho cuando veáis los ejercicios y todo. Y al final, eso no se puede ver en el vídeo, pero nosotros la espalda notamos que hemos trabajado muy bien. De hecho, te digo, llevo meses trabajando mucho volumen. Y era lo que te decía al principio del entrenamiento, que igual ejercicios pesados tiro 2, pero igual me salgo otros 10 más analíticos. Y hostia, tío. Gana mucha conexión. Sí. Gana mucha conexión. Y el, por ejemplo, cambiar un poco la metodología, hostia, última hora ya se me cargaban muchísimo, sobre todo muñecas y las manos. Bueno, tío. Al final
tanto él como yo hemos hecho un entrenamiento que no estamos acostumbrados a hacer, pero hemos entrenado bien y esto al final va para el músculo, ahora toca comer y recuperarnos de ese entrenamiento. Así que nada, chavales, esto ha sido el entrenamiento de hoy. Suscribiros al canal, dale like, dejar en comentarios qué os ha parecido y os voy a dejar también el canal de Sergio en la descripción. Sube bastante contenido ahora a YouTube, va a competir pronto, así que también apoyadle, seguidle en el canal y seguidle en redes sociales, ¿vale, chavales? Nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, chavales, aquí estamos. Aquí. Filmmaker, también le da la espalda. Alucinas. Eso son...